La Fiscalía 16 Seccional de Vida, en medio de la audiencia de acusación presidida por el juzgado 7 penal del circuito, cambió el delito de homicidio culposo agravado a homicidio con dolo eventual a Reinaldo Aragón Valera, implicado en la muerte por accidente de tránsito del comerciante de licor Ernesto Núñez Ortega, conocido como Botellita, en la carrera 19 con calle 9C Avenida Los Cortijos de Valledupar, el 21 de octubre de 2019, cuando fue embestido en su motocicleta por un automóvil Renault Logan color blanco de placas ISX065. Así las cosas, de ser vencido, en juicio podría purgar una condena mucho mayor en establecimiento carcelario, mientras que con la calificación anterior, la pena era de 3 a 6 años y estaba dispuesto hasta aceptar la responsabilidad. En la actualidad, Aragón Valera goza de la libertad. Como se recuerda, Botellita, como era conocida la víctima, estaba estacionado en un semáforo en su motocicleta y el automóvil lo embistió y lo arrastró varios metros. Impactó contra un poste y la colisión le ocasionó mutilación en el brazo y pierna derecha y graves heridas que lo dejaron con parte del rostro destrozado, falleciendo instantáneamente.